Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero mostrar una pava eléctrica que está totalmente toda desarmada, destruida. Destruida en el sentido de lo que es el tema del mango, la teclita acá de encendido. Aunque bueno, ya que estamos, vamos a probar si nuestra resistencia anda bien. Y dependiendo de eso, vamos a hacer el video. Vamos en continuidad. Uy, probamos en los dos extremos. Anda perfecto. Anda de 10. Así que bueno, como les dije, la pava está destruida. Lo que vamos a hacer es ver si podemos instalar un sistema de corte automático, por así decirlo. A ver si le podemos instalar este sistemita. Como sabrán, esto trae en las pavas, algunas pavas, los caloventores, planchas también. Así que, a ver, si alcanzan a escuchar. Aparentemente anda bien. También vamos a probar antes de probar, de poner. Onda de 10. Así que bueno, vamos a proceder a hacer el injerto de este sistemita. Lo que tendremos que lograr es colocarlo a esta medida aproximadamente. A ver si nos va a dar el tema de del mango acá, si nos va a dar para cerrar. Y si nos da, un golazo. Tenemos ahí. Así que bien. Por los vistos va a quedar muy bien. Vamos a sujetar por este. Acá tenemos la base. Esta base no la vamos a usar más. Lo único que podemos llegar a hacer es desarmar o instalarlo en la parte de atrás para que cuando pongamos esta parte, que la base, nos quede este hueco. Lo último, vemos si le podemos cerrar o metemos algún pegamento, metemos algún plástico ahí como para que no quede el hueco. Y lo demás, bueno, lo vamos a ir mostrando en el video. Bien, encontré otra forma de poner el termostato y sería colocarlo a esta altura, más o menos al lado de la luz piloto de encendido. Así que bueno, vamos a hacer un hueco ahí y vamos a ir viendo cómo lo podemos ir instalando. Bien, vamos a hacer un agujero por acá, más o menos, que si este no va a molestar. A ver, espera, más o menos. Evidentemente no. El último lo vamos a poner por acá. Más o menos, esto ahí está ahí adentro. Así que poner esto no te debería molestar. Bien, vamos a hacer un
hueco por acá. Ahora lo que vamos a hacer es ver si podemos hacer coincidir los agujeritos estos que son para los tornillitos. Sería algo así. Bien, vamos a conseguir los tornillitos. Bien, acá tenemos los tornillitos. Lo que vamos a hacer es probar si entran bien, si queda bien. Y si es así, vemos si ya le dejamos instalado. Y si no, vamos a volver a poner este. Listo, vamos a ver. A ver si lo pone por acá. No molesta. Tengo la resistencia, está lejos de la resistencia, así que un golazo. Bien, estoy acá, perfecto. Ahora procedemos a la instalación eléctrica. En este caso tenemos el neón, que es el la lucecita que ha prendido cuando enciende la pava. Lo que acá podemos hacer es colocar esto
Vamos a armar para que quede armado nomás esta parte y que no quede el hueco. Ponemos el sistemita este. Ese no sirve para nada y solamente sirve para tapar el hueco. Lo que vamos a hacer es colocar el tornillo. Y luego colocar los otros tornillos. Veamos si conseguimos un tornillo por ahí. La parte más importante lo vamos a hacer después. El tema es que cierre todo bien esto. Y bueno, cerramos y seguimos por acá. Bien. Como le dije anteriormente, voy a ver si podía eliminar este sistema, pero prácticamente no lo voy a poder eliminar porque al ponerlo acá, perdón, iría en este, al ponerlo sobre este, lo que hace es encastrar junto con la base. Así que bueno, vamos a conseguir una tuerquita para sujetarlo. Bien, lo conseguimos, la tuerquita. Bien, acá tenemos este testigo. Al momento en que encienda la pava, después tenemos la entrada de corriente. Vamos a hacer con este del medio. La entrada de corriente, y acá lo que vamos a hacer es un empalme o una prolongación desde desde la salida de corriente, sería esta.
Y tenemos la luz neón, una bala pava, y el otro extremo iría a la otra parte de la corriente, o sea, negativo, supongamos. Bien, repasamos. Tenemos este otro extremo. El otro extremo de la resistencia. Y acá conectaríamos el positivo y acá el negativo. Bien. Vamos a poner estos fideitos que son para protección. Ya que, como sabrán, tenemos alta temperatura. Y lo que vamos a hacer es ver dónde nos quedó. Acá nos quedó acá la conexión y el enchufe lo vamos a sacar acá abajito. Vamos a calcular en el medio aproximadamente. De acá. Y hacemos pasar el cable. En este caso tenemos los cables acá abajo. Bien. Uy, vamos a meterle después. Vamos acá abajo. Puntito para que entre bien y no moleste los cables. Bien, como les dije, acá vamos a poner este protector, que es para el tema de las altas temperaturas. Y tenemos que conectar, esta es la descarga tierra, y acá tenemos los otros cables, que uno va conectado a este
metida por acá más o menos aproximadamente. Y el otro tenemos que conectar a esta ficha. Sería esta. Vamos a conectarla directamente. Ah, no tenemos. Así que bueno, conectamos acá por acá más o menos. Acá tenemos esta ficha. Que bueno, yo por el momento no cuento con esa ficha, así que lo único que me queda para hacer es empalmar el cable, perdón, pelar el cable acá, romper un poquito más, y ponemos este protector también. Cerramos. Esta es la pinza más grande. Estamos bien acá. Sí, estamos bien acá. Cerramos el empalme con este protector. Y así. Y bueno, acá tenemos la otra fichita. Y esta también vamos a hacer el mismo sistema. Vamos a pelar. Y lo que vamos a hacer es conectar esta conexión con esto. Quedaría algo así. Lo único que podemos hacer en este caso es poner un poquito de cinta nada más. Ya que tenemos contacto vivo, ¿eh? O sea, tenemos la corriente viva acá. Y ahí tendríamos todo que tener. Es como un poco las herramientas acá. Así procedemos a probarle con el tester. Tenemos el tester acá.
ficha, perdón, conectamos al enchufe y ahí estaría andando nuestra pava. Pero bueno, el tema más importante acá es armarlo y luego probarlo. Bien, un poco por este lado también. Lo que me estaba olvidando, la descarga tierra, dato importantísimo. Así que vamos a esperar el cable. Vamos a hacer es el siguiente. Vamos a tener una referencia de lo que del tamaño del tornillo. Bien. No, algo así. Así que vamos a volver a desajustar. Vamos a levantar un poquito este. Armamos nuestra espada. Vamos corrigiendo el último los cables nada más acá. Tenemos todo un desastre de cables. Esto iría para este lado. Nos falta es poner cinta para hacerlo de tope al cable acá. Era de tope para que nuestro cable no salga. Bien, lo volvemos a poner cuidadosamente. Damos vuelta, tomamos los cables,
queda de esta manera. Buscamos los tornillitos. Vamos a ajustar con estos tornillitos. Por suerte se ajustan a la perfección. Bien. Bien. Ahora lo que haremos es cargar agua. Bien. Enchufamos. Probamos con un test, con un Coca Polo. Y lo prendemos. Ese era el mínimo. Lo vamos a poner al máximo. No me podrán observar, escuchar. A ver, se acusa porque tenemos. Anda de 10. Bueno, lo cortamos. Bueno gente, espero que les haya gustado, les haya servido este video. Si fue así, les invito a que se suscriban al canal. Les pueden dar me gusta, lo pueden compartir, me ayudarán a subir más contenido. Bueno gente, hasta el próximo video.